Reiteramos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que le acompañan. Reiteramos la más cálida bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. Asimismo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales y municipales, representantes de pueblos indígenas, sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por internet en todo el mundo. Todas y todos sean bienvenidos.
Reiteramos la más cálida bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que le acompañan. Asimismo, damos la más cálida bienvenida a las autoridades federales, estatales y municipales, representantes de pueblos indígenas, sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales y por internet en todo el mundo. Todas y todos, sean bienvenidos. Thank you.
Reiteramos la más cálida bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que le acompañan. A continuación, se llevará a cabo la danza de los diablos, danza tradicional del pueblo indígena afromexicano. Preside este evento, diálogo con el pueblo afromexicano,
el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Les pedimos a todas y a todos conducirnos con orden y respeto. Preside este evento el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Le acompaña el gobernador constitucional del estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. La presidenta municipal de Santiago Llano Grande, representante del pueblo afromexicano del estado de Oaxaca, Yolanda Peña Salinas. El presidente municipal de Coajinicuilapa, licenciado Óscar Alejandro Martín Mendoza. Y el ciudadano Abad Bernabé Campo Rodríguez, regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Coajinicuilapa, representante del pueblo afromexicano del estado de Guerrero. Asimismo, damos la más cálida bienvenida a las autoridades federales, estatales y municipales, sociedad civil, representantes de los medios de comunicación. Todas y todos sean cordialmente bienvenidos. A continuación, hace uso de la palabra Abad Bernabé Campo Rodríguez, regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio de Coajinicuilapa, representante del pueblo afromexicano del estado de Guerrero. Buenas tardes a todos los presentes. Queremos agradecer infinitamente el apoyo del gobernador del estado y del presidente municipal de este municipio para que este evento sea una realidad. Señor presidente de la República, bienvenido al río de los Coajinicuiles, a la perla negra del Pacífico, corazón del pueblo afromexicano. Hoy es un día histórico para las comunidades de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Usted es el primer presidente de la República que reconoce y dialoga con el pueblo afromexicano. Lo recibimos con agrado y confiamos en su palabra. Nosotros, las personas y comunidades negras, actualmente llamados afromexicanos o afrodescendientes, hemos estado presentes en el territorio mexicano desde hace más de 500 años. Desde entonces, nuestros abuelos y abuelas, y ahora nosotros, hemos contribuido a la construcción de este país. José María Morelos, Vicente Guerrero, héroes nacionales, eran afromexicanos. Sin embargo, nuestra historia fue borrada por siglos y por eso piensan que no existimos, siendo este silencio el principal acto de racismo en el que nos enfrentamos.
Las desigualdades lastiman más a las mujeres. Por ello, exigimos que la historia del país hable clara y ampliamente de quiénes somos, para que las nuevas generaciones crezcan sabiendo que somos valiosos y somos importantes. México nos sigue debiendo, pues muchas de nuestras comunidades tienen carencias y se encuentran en el olvido. Necesitamos un reconocimiento real, con derechos específicos acordes a nuestras necesidades, tal como lo hemos manifestado en los foros regionales y nacionales, de consulta por la reforma al artículo segundo constitucional. Tenemos confianza en que con su gobierno se haga realidad. Nuestros anhelos de una vida digna, con justicia y con un desarrollo desde nuestras comunidades, así como lo mandata el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Por eso, autoridades y ciudadanos, nos reunimos para construir un pliego petitorio de nuestras más sentidas necesidades. La Asamblea expresó que nuestra principal preocupación es que podamos ser atendidos cuando enfermamos. Pedimos ser tratados con respeto. Nosotros tenemos que esperar más tiempo para que nos atiendan. En muchas ocasiones nos trasladan varias horas para poder llegar a un hospital, donde faltan medicamentos, equipo y personal capacitado. Tenemos varias clínicas sin equipo, sin clave, y los médicos no atienden las 24 horas. Señor presidente, solicitamos hospitales de segundo y tercer nivel. Que atiendan a la población afromexicana de Guerrero y Oaxaca. Garantizando servicios de buena calidad sin discriminación. Usted sabe que la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur es resultado de un esfuerzo comunitario. Por eso, seguimos solicitando que se reconozca oficialmente. También apoyamos su proyecto de las universidades para el bienestar y pedimos contar con planteles en esta región. La juventud afromexicana necesita desarrollar sus talentos mediante espacios donde se fomente la cultura de nuestro pueblo, así como un instituto del deporte afromexicano para evitar que caigan en problemas de drogas y delincuencia. Las comunidades de la Costa Chica le solicitamos modernizar la carretera federal Acapulco-Puerto Escondido, convirtiéndola en 4 carriles, pavimentar los caminos de terracería de los municipios de la Llanada Oaxaqueña, colindantes con Guerrero, particularmente Santiago Tapextla, Santo Domingo Armenta y San Juan Bautista Lo de Soto. Señor presidente, atienda todas y cada una de las peticiones de las comunidades. Carreteras que las conectan con las cabeceras municipales, puentes,
caminos, sacacosechas, drenaje, agua potable, alumbrado público, apoyo para la vivienda y construcción de aulas para las escuelas. Pedimos que se atienda la problemática de inundaciones provocado por el mal diseño de proyectos Río Ometepec, que afecta a comunidades de los municipios de Ometepec, Azoyú y Cuajinicuilapa. De igual manera, el desasolve de ríos y lagunas de la región, especialmente de la laguna de Corralero, Chautengo, Tres Palos y el río de Arenas, que afecta a comunidades de Pinotepa Nacional y Santa María Huasolotitlán. En esta región es cotidiano que se vaya la luz y por eso se dañan los aparatos electrodomésticos y nuestros alimentos se descomponen. Licenciado López Obrador, solicitamos una planta eléctrica para asegurar el suministro de energía y se apliquen tarifas que no lastimen nuestra economía. Somos productores de maíz, ajonjolí, jamaica, papaya, mango, entre otros, para el campo y la ganadería. Pero estamos abandonados por el Estado. Queremos apoyo para tener sistemas de riego que funcionen, centros de acopio y asesoría para transformar, exportar y vender nuestros productos a buen precio, y apoyo de infraestructura para las asociaciones ganaderas. También es necesario que cuando haya siniestros se apliquen de manera correcta los programas federales. Planteamos proyectos ecoturísticos comunitarios, acciones para cuidar nuestros recursos naturales, así como oportunidades de trabajo con pagos justos para hombres y mujeres. Solicitamos su apoyo para el reconocimiento de San Nicolás Tolentino, Las Vigas, Temalacatzingo y Santa Cruz del Rincón como nuevos municipios autónomos de nuestro estado de Guerrero. Nos da gusto que por primera vez en la historia de México el censo nos cuente. Queremos que los encuestadores realicen la pregunta en todos los hogares a lo largo del país, para que los resultados reflejen cuántos somos y las problemáticas que enfrenta nuestro país. Esperamos que en este 2021 se asigne el presupuesto justo del ramo 33, al igual que el apoyo a nuestros hermanos indígenas, para poder saldar esa deuda histórica con el pueblo afromexicano, especialmente con las mujeres. Por eso, en este momento, pido a la ciudadana Yolanda Peña Salinas, presidenta municipal de Santiago Llano Grande, Oaxaca, quien hará entrega de nuestras peticiones. Señor presidente,
El pueblo afromexicano espera ser una prioridad en la agenda nacional. Queremos estar presente en su discurso en las instituciones del Estado mexicano, porque lo que no se nombra no existe. Y solo nos queda pedirle a Dios de todo corazón que siempre lo proteja, le dé salud y sabiduría. Y sabiduría para seguir gobernando como hasta ahora lo ha hecho, porque para nosotros usted es el mejor presidente del mundo. ¡Viva AMLO! ¡Viva AMLO! ¡Viva el presidente! Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que nos dirige el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, licenciado Adelfo Regino Montes. Jam za agdał kot kadał kyniak, ko jam na iż na wiotę meczał pszyw. Jam mocha nożko pszywyn, kłachini kwilapa. Ez jam akowszyn maczał kończył joj. Mert pa mechwin dzen, a licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos de la Costa Chica y Llanada de Guerrero y de Oaxaca, en la lengua yuc, la lengua mije, les he expresado un gran agradecimiento por venir a participar en este importante acto en el que se está dando un diálogo histórico, como ha sido dicho, entre el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y el pueblo afromexicano. Saludo fraternalmente al gobernador Héctor Astudillo Flores, así como al presidente municipal de Cuajimicuilapa, Óscar Alejandro Marín, quienes han brindado todo el apoyo para que este diálogo sea una realidad. También quiero agradecer de una manera muy especial a quienes han participado hace un momento en la Danza de los Diablos. La Danza de los Diablos, como ustedes saben, es un acto de danza, un acto ritual, un acto cultural muy importante para las comunidades afromexicanas que viven en la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. Y por eso agradecemos que hoy hayan hecho su presentación en un acto ritual para agradecer al presidente de la República por su presencia en esta región. Desde esta heroica ciudad de Cuajinicuilapa, refugio y hogar del pueblo afromexicano, honramos la memoria
de los contingentes de mulatos y negros, hombres y mujeres que acompañaron las gestas heroicas de José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, ofrendando su vida para la construcción de un país libre, independiente y soberano, como ha sido expuesto en esta tarde. Y en efecto, hermanas y hermanos, este es un evento histórico, porque es la primera vez que un presidente de México dialoga de manera directa, respetuosa y con mucha humildad con el pueblo negro afromexicano. Su realidad, hermanas y hermanos, ha sido descrito un momento. Yo quisiera agregar la dolorosa historia de discriminación y racismo, consecuencia de la colonización que durante mucho tiempo ha vivido el pueblo afromexicano. Muchos historiadores, antropólogos han pasado en estas tierras. Uno de ellos, el distinguido antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, quien en su momento, en la década de los 80s, nos hablaría de la tercera raíz de nuestra patria. Y por eso, hoy, en esta cuarta transformación de México, queremos honrar la lucha, queremos honrar su valentía, su historia heroica de resistencia del pueblo negro afromexicano. Y por eso quisiera referirme a dos hechos muy importantes que se han dado en el año pasado y en este año que estamos viviendo. Por un lado, este primer paso que se ha dado para reconocer en el artículo segundo de la Constitución Federal a los pueblos y comunidades afromexicanas. Esto es un asunto de la mayor importancia. Es un primer paso. Sin duda alguna, este reconocimiento del pueblo afromexicano tenemos que seguirlo fortaleciendo, como aquí ha sido dicho, en la ley y en los hechos. Y otro acontecimiento muy importante es el hecho de que por primera vez en el censo que ahora se está elaborando, se está haciendo una pregunta relacionada con el pueblo afromexicano. Hermanas y hermanos, estos son hechos que estamos impulsando desde el gobierno de la Cuarta Transformación, y lo hacemos por la vía del diálogo, por la vía de las leyes y por la vía de las instituciones. Por eso yo quiero agradecer la asamblea previa que han tenido a este acto, en donde se han reunido sus autoridades y representantes para consensar la palabra que hoy ha sido presentada. Vamos a trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado, con sus gobiernos municipales y desde luego con sus autoridades comunitarias para resolver estos planteamientos y estos desafíos. No lo queremos hacer solos, queremos hacerlo de la mano con cada uno de ustedes, porque estamos convencidos que la verdadera democracia, la verdadera transformación de nuestra patria es con la participación del pueblo, es con la participación de ustedes. Y así como el día de ayer sus padres y abuelos participaron en la gesta de la independencia, en la reforma y en la revolución mexicana, podamos hoy todos ponernos de pie, que se ponga de pie el pueblo afromexicano y que juntos, construyamos la cuarta transformación de la vida pública nacional bajo el liderazgo de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias.
Enseguida hace uso de la palabra el gobernador constitucional del estado de Guerrero, el licenciado Héctor Astudillo Flores. ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Tienes interés en hablar? Sí. Bueno. Señoras y señores, creo que vale la pena festejar este encuentro que encabeza el presidente de la República. Todos estamos contentos y contentas de que esté el presidente de la República aquí en Cuajinicuilapa. Le damos la más cordial bienvenida al señor presidente municipal, al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aquí están unidos, señor presidente Andrés Manuel, guerrerenses, pero también oaxaqueños y oaxaqueñas, que vienen al encuentro con usted para celebrar esta comunicación que hay entre este grupo de mexicanos y mexicanas afrodescendientes. Hace un momento, cuando desfilábamos en la entrada, en donde usted saludó a muchas personas aquí en El Paso, se acercaron a usted un grupo de guerrerenses que están planteando la creación de nuevos municipios. En este grupo hay un grupo de guerrerenses de San Nicolás que están muy avanzados en la creación del nuevo municipio. Tenemos confianza que vamos a avanzar con los otros tres que también están presentes y que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. Con diálogo, con entendimiento y voluntad vamos a salir adelante, y con la ayuda del Congreso, por supuesto. Hace unos momentos, cuando veníamos con el presidente de la República en el vehículo de Xochitlahuaca para Cuaji, le decía yo al presidente de la República que para un servidor como gobernador de Guerrero, un estado con pobreza, con reclamo social, con sentimiento de abandono, era muy importante la reforma al artículo 4 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 4 de la Constitución en su modificación, que seguramente en unos días será tratado en el Congreso? Dice, amigas y amigos, que en la Constitución General de la República se reconoce por primera ocasión en la historia de México que hay el derecho para que los adultos mayores reciban su pensión, y se reconoce en la Constitución. Será una política pública elevada a la Constitución, nuestra máxima ley, que los discapacitados también estarán en la Constitución en su derecho de recibir su apoyo, y que también los estudiantes, los niños, los adolescentes recibirán su beca reconocida en la Constitución. Por supuesto, también de las medicinas gratuitas para todo el pueblo de México. Esto es, paisanas y paisanos, aquí en esta colindancia con Oaxaca, a 2 kilómetros de Oaxaca, entre los estados más pobres del país, un gran avance social. Es una gran reforma que yo reconozco como gobernador, como mexicano y como guerrerense. La presencia y el reconocimiento de los afrodescendientes es una realidad en la Constitución General de la República a partir de 2019. Pero no se nos olvide, paisanas y paisanos, que en el 2014, en la reforma a la Constitución de Guerrero, apareció por primera vez la palabra afromexicanos. Señor presidente, vamos entonces a la par con el gobierno federal en el reconocimiento a los derechos y a la reivindicación de los pueblos afromexicanos. Sin duda, señor presidente, amigas y amigos, sin duda, como lo ha expresado también Adelfo Regino, a quien lo vemos como nuestro hermano, porque los oaxaqueños y los guerrerenses
Somos hermanos. La historia nos une en nuestra lucha. Hay que recordar que Morelos vino de Oaxaca a Guerrero y se fue a Chilpancingo a ser el documento más notable en la historia de México, los sentimientos de la nación. Y que como lo dijo Adelfo Regino y lo dije también en Xochitlahuaca, lo acompañaron también pueblos originarios, pero también hoy llamados afrodescendientes, afromexicanos. Por eso Vicente Guerrero hoy está con mayor dignidad en Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, porque señor presidente, hace aproximadamente unas 6 semanas, el gobierno de Guerrero llevó la estatua de Vicente Guerrero a Cuilapan de Guerrero, donde fue fusilado. Y en esa estatua, ahí está la imagen de Vicente Guerrero, con notables y sensibles testimonios de que era un afrodescendiente. Señor presidente municipal Alejandro Marín, te saludamos, igual que saludamos a Yolanda Peña Salinas, presidenta municipal de Santiago Llano Grande, Oaxaca, al maestro Abad Bernabé Campos, que expresó el sentimiento en la palabra de los pueblos afrodescendientes que se reunieron aquí para dar su comunicado. El gobernador de Guerrero ratifica con ustedes nuestra más amplia disposición para trabajar y reconocer sus derechos y trabajar en su reivindicación. Estamos en un día de fiesta, porque aquí la fiesta siempre es un sentimiento que nos identifica. ¡Que viva Coajinicuilapa! ¡Que viva Guerrero! ¡Que vivan los pueblos de Oaxaca! ¡Que vivan los afromexicanos! ¡Y que viva Guerrero y que viva México! Muchas gracias. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, de Cuaji. De comunidades, pueblos, municipios de esta región, de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este pueblo con tanta historia y con tanta cultura. Este pueblo que ha sido estudiado, exaltado por antropólogos muy importantes de nuestro país. Recuerdo a 3, a Guillermo Bonfil Batalla, que ya se mencionó, al maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, y también al padre y Simón Nelson. También acá estuvo trabajando el maestro Stavenhagen, muchos otros. Estamos aquí con ustedes para reafirmar nuestros compromisos. También aprovecho para recordar a mi finado amigo Andrés Manzán. Con él estuve aquí desde hace muchos años, porque nos llevó tiempo esta lucha. Muchos años. No tenía yo el pelo así. Pero no fue en vano, porque se triunfó y no vamos a fallarles, no les vamos a fallar al pueblo.
vamos a llevar a cabo la transformación que necesita nuestro país. Y se va a atender a todos, se está haciendo así, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Y ya en el programa que se está aplicando de bienestar, esa es la orientación. Puedo decir que de todas las viviendas que hay en el país, de todos los hogares, en la mitad está llegando cuando menos una ayuda, un programa de bienestar. En la mitad de todas las casas, de todos los hogares de México. Pero en el caso de los pobres, de las comunidades indígenas, de las comunidades afromexicanas, ya estamos en el 90% de los hogares. Y va a ser al 100%. Está ahora por terminarse de aprobar una reforma a la Constitución muy importante, al artículo 4 de la Constitución. Envié una iniciativa de ley para que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Nada de programa, eso lo estamos aplicando. Derecho constitucional. Que los adultos mayores tengan una pensión de acuerdo a la Constitución. También que todas las niñas, niños con discapacidad tengan una pensión. También que todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos tengan garantizada una beca para estudiar. Y que al mismo tiempo se garantice el derecho del pueblo a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Esta reforma al artículo 4 de la Constitución ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Y se aprobó porque se contó con el apoyo de casi todos los partidos. Fueron muy pocos. Uno, el que no votó porque es un partido conservador. Ya no voy a hablar más. Pero el partido de el gobernador, aunque ya cuando uno gobierna no tiene partido, se gobierna para todos. Pero de donde salió el gobernador y donde salí yo, esos votaron a favor de la reforma al artículo 4. Bueno, ¿por qué es importante esta reforma? Porque no es una reforma que se aprueba con la mayoría simple. Es decir, si son 500 diputados, con 251 diputados. No, como es reforma constitucional, se necesitan 2/3 partes de la votación. Como 360 diputados. 370, de acuerdo a los que asistan el día de la sesión. Bueno, se logró la aprobación con mayoría absoluta. Es decir, se logró la reforma constitucional en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado de la República. Pero hay dos cosas. Una, que si se termina de
aprobar esta reforma, pasa al Senado. Yo espero que suceda lo mismo, que se tengan las dos terceras partes de la votación, y va a pasar luego, porque es reforma constitucional, a los congresos locales. Son 32 congresos locales, 32 entidades federativas, y ahí sí tienen que aprobarlo la mitad de los congresos más uno. Entonces, se va a lograr esto. ¿Qué significa el tener esta reforma? No solo que se va a garantizar actos de justicia, no solo es el que se eleve a rango constitucional estos derechos, sino que ya hacia el futuro va a ser muy difícil que le den marcha atrás, porque necesitarían, como es reforma constitucional, lo mismo. Y estoy seguro que ya no se van a volver a presentar las condiciones para que hayan retrocesos. Nada en contra del pueblo. Pero lo otro que es importante es que en esta reforma se establece en un transitorio en la Constitución de que estos programas deben de tener siempre presupuesto. Se establece en la Constitución. Por primera vez se establece que para los adultos mayores, la pensión, adultos mayores, la pensión a discapacitados, las becas para estudiantes y garantizar el derecho a la salud, nunca el presupuesto se debe de reducir. Así lo establece ya la Constitución. Año con año va a tener que ir aumentando el presupuesto para estos programas. ¿Por qué es importante también esta reforma? Porque se puede decir en la Constitución, como se hizo hace 25 años, precisamente en el artículo 4, se estableció el derecho del pueblo a la salud, pero es un enunciado, y en 25 años eso fue letra muerta, porque no había respaldo presupuestal. En este caso, en la misma Constitución, queda establecido que nunca le deben de faltar recursos a los gobiernos para que se pueda satisfacer esta demanda de la pensión a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las becas y el derecho a la salud. Esto es muy importante. También decirles que es convertir, repito, lo que ya estaba, lo que ya habíamos iniciado, en derecho constitucional, porque ya hoy todavía se está aprobando esta reforma en la Cámara de Diputados, pero hoy ya más de 8 millones de adultos mayores están recibiendo su pensión. Cuando llegamos al gobierno, les entregaban, no a todos, a 3,500,000 adultos mayores, les entregaban 1,160 pesos bimestrales. Ya el año pasado, a 8,2,550. Y este año aumenta, porque va a ir creciendo. Va a aumentar de acuerdo a la inflación. Van a tener los adultos mayores como 2,670, porque no hubo mucha inflación. De todas maneras, va a aumentar poquito, porque es bendito, pero va a ir aumentando. Y ya también 900,000 discapacitados, pobres, niñas y niños, ya también están recibiendo esa pensión. Y hay 11 millones
de estudiantes que están recibiendo becas como nunca había sucedido en preescolar, primaria, secundaria, que ahí nos falta. En el nivel básico falta ampliar, ahí van a llegar más becas. En el nivel medio superior, ahí sí ya casi estamos al corriente. 4.500.000 becas para los que estudian la preparatoria, colegios de bachilleres, y ese es universal para todo el que estudia en el nivel medio superior, su beca. Porque ahí sí es a todos, porque es el nivel de escolaridad donde hay más deserción escolar, donde hay más abandono de la escuela, y coincide este nivel de escolaridad con la adolescencia, que es la edad más difícil, en la que se tiene que cuidar mucho a los jóvenes y hacer todo para mantenerlos estudiando, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Por eso, la beca para los preparatorianos. A nivel superior, son 300.000 los que están ya recibiendo su beca. De 2.400 pesos mensuales. Ahí ya vamos avanzando. Vamos a seguir. Quiero también decirles que con hechos se está dando atención especial a las comunidades indígenas y a las comunidades afromexicanas. En esta reforma a la Constitución a la que estoy haciendo referencia, se establece que la pensión a adultos mayores en general es a partir de los 68 años. Pero en el caso de comunidades indígenas y de comunidades afromexicanas, a partir de los 65 años. ¿Se les está tomando en cuenta o no? Bueno, para que los que no estaban recibiendo el apoyo porque todavía no tienen los 68, ya sepan que va a ser a partir de los 65, aquí en Cuaje y en las comunidades de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. También decirles que va a continuar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que el que no tiene trabajo, está desempleado o no está estudiando, que antes nada más les llamaban ninis, que ni estudian ni trabajan, los veían de manera despectiva también, en forma discriminatoria, ahora no, ahora se les está contratando y están trabajando como aprendices en talleres, en empresas, en las artesanías, en actividades productivas, y se les paga un salario mínimo, como 3.770 pesos al mes. Todos los jóvenes que no están estudiando ni tienen empleo pueden acudir a este programa. Ya son cerca de 1 millón de jóvenes. Y me da mucho gusto porque empezamos hace un año ya los primeros, porque se les da un año de apoyo. Ya los primeros les estoy firmando su certificado. Los que están saliendo, que ya están cumpliendo el año, la mitad se están quedando a trabajar, les están dando empleo en las empresas en donde se les capacitó. Eso es muy importante. Y al 20% de esos jóvenes se les están dando créditos para que pongan sus pequeños negocios. Y se está creando una bolsa de trabajo en la Secretaría del Trabajo. Y les decía que estoy firmando los certificados, no con facsímil, no con sello, mi firma, puño y letra,
me está llevando bastante tiempo, porque estoy firmando cientos, miles, pero lo que quiero es que ese certificado signifique de que ya se formaron, se capacitaron y además sea una carta de recomendación para que todos los jóvenes tengan trabajo. El presidente de México no firma certificados de licenciatura ni de doctorado. Está firmando ahora estos certificados para los jóvenes construyendo el futuro. Eso es lo que se está haciendo. Quiero también comentarles que en el caso del campo vamos a continuar apoyando. Esta es una zona muy importante en lo productivo. Son buenos terrenos para la ganadería, para la agricultura y también para la pesca. Toda esta región costera de Guerrero y de Oaxaca. Vamos a seguir apoyando lo que era el Procampo, va a seguir. Se llama ahora Producción para el Bienestar. Va a seguir llegando el apoyo a todos los productores, comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios. Nada más que ya nada se va a entregar a intermediarios. Todo es directo. Ahora estamos batallando porque, lo dije ayer en Acapulco en la convención bancaria, no hay sucursales de bancos, ni siquiera en las cabeceras municipales. Pero ya empezamos a construir 2.700 sucursales bancarias del Banco del Bienestar. 2.700, y aquí en Cuaji van a haber 4 en todo el municipio. Para que el adulto mayor, el becario, la persona con discapacidad, el campesino, el productor, vaya con su tarjeta y saque sus recursos. Que no tenga que ir a Ometepec, que no tenga que ir hasta Pinotepa, sino que aquí se tenga, en cada municipio, se tengan los bancos que se necesitan para sacar los apoyos. Vamos a apoyar de esa manera. Voy a revisar el programa de crédito ganadero a la palabra para que se siga aplicando, porque se destinaron muy pocos recursos para Cuaqui. Voy a pedirle a David Monreal, que es el director de ganadería, que venga a hablar con los ganaderos aquí en Cuaqui y en esta región, para ver cómo apoyamos con el crédito ganadero a la palabra. También le voy a dar instrucciones al almirante secretario de Marina, al almirante Ojeda, para que venga y vea la situación de las lagunas costeras que están asolvadas, los bordos, todo lo que se requiera de obra, de infraestructura para mejorar la pesca y para proteger a las comunidades y a los cultivos, a la producción. Acabamos de adquirir unas dragas para la Secretaría de Marina y le voy a pedir al almirante Ojeda que venga acá, como me lo están planteando, para que se atienda esta demanda. Quiero también responderle al presidente municipal de Cuaqui, decirle que le vamos a ayudar para la reparación del drenaje de Cuaqui, lo que me está demandando. Va a venir, y es mi compromiso, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, va a venir aquí a Cuaqui para ver lo del hospital que están solicitando. Ven, ven.
Y la presidenta dice que dejaron ahí un centro de salud tirado. ¿Y qué cosa es lo que me pide? Que la termine. ¿En dónde es? Que la termine en el municipio de Santiago Llano Grande, La Banda. Oaxaca, sí, ya lo sé, conozco ahí. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México. Conozco los 570 municipios de Oaxaca. También hago ese compromiso. Sí, lo vamos a terminar. Es mi compromiso. Quiero también decirles que este año inicia el programa Sembrando Vida, aquí, en Cuají y en toda la costa. Es muy importante este programa. ¿En qué consiste? Ya se está aplicando en los estados del sureste. Se está aplicando en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz. Faltaba Guerrero. Miren, se da un apoyo, se paga un jornal de 5,000 pesos al mes al mismo productor, al dueño de la tierra, sea ejidatario, pequeño propietario, comunero. Se le da para que siembre su propia parcela, para que cultive su parcela, ya sea él o su hijo. Entonces se les está apoyando para que siembren árboles frutales, sean cítricos, lo que se da en cada región, y también árboles maderables. Este apoyo se va a sostener todo el tiempo mientras yo esté en la presidencia. Quedan casi 5 años todavía, si el creador lo permite y si así lo decide la ciencia, la naturaleza. Pero decirles que no es empleo temporal, es permanente. Entonces, aquí, en el caso de Guerrero, se van a trabajar este año 50,000 hectáreas y se va a dar apoyo a 20,000 sembradores aquí en el estado de Guerrero. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos apoyar el campo, regresar al campo. El campo es la fábrica más importante del país. Tenemos todo. Tenemos la tierra, tenemos agua. Tenemos el conocimiento, sí, el trabajo. Saben ustedes muy bien qué es lo que se debe de sembrar, qué cosa es lo que se puede cultivar. Tienen todo ese conocimiento que viene de tiempo atrás. Bueno, si tenemos todo eso, pues vamos a echar a andar la fábrica. ¿Saben que el año pasado nos dedicamos a plantar 500,000 hectáreas en los estados que les mencioné? En esos estados, el año pasado se crearon 220,000 empleos, no temporales, permanentes. Este año vamos a ampliar a 500,000 hectáreas más. Vamos a llegar a 1,000,000 hectáreas y más de 400,000 empleos. ¿Saben cuánto significa de inversión este programa? 28,000 millones de pesos. Es bastante. Pero si nos traemos a Guerrero, a toda la Ford o a la General Electric, cualquier gran empresa del mundo, la inversión de esa empresa sería mucho mayor y menos ocupación de trabajo, porque ya son empresas automatizadas con tecnología de robot que usan muy poca mano de obra. En cambio, en el campo
tenemos posibilidad de darle mucho trabajo a la gente. Por eso es este programa Sembrando Vida. Además, porque tenemos un sueño que queremos convertir en realidad. Queremos que el mexicano, el guerrerense, el oaxaqueño puedan trabajar y ser feliz donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Que el que quiera irse, se vaya por gusto, no por necesidad. Ya no queremos que vuelva a suceder lo mismo. Miren, fue una paradoja, porque muchos ante la crisis se tuvieron que ir. Nuestros paisanos migrantes son nuestros héroes vivientes. ¿Saben cuánto están enviando a sus familiares en México? 36 mil millones de dólares. Ya esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. ¿Qué haríamos si no llegara ese dinero? Es mucho más que el turismo, mucho más que el petróleo, mucho más que otras actividades. Y es dinero que llega a los pueblos, a las comunidades, que reactiva la economía regional. Bueno, eso está bien, pero ese proceso de migración produjo mucha desintegración en las familias, mucho problema social. Y necesitamos nosotros mantener unidas a las familias. La familia es la institución más importante de seguridad social, la familia mexicana. No sucede así en otros países, con todo el respeto. Nuestras familias es muy fraterna, muy solidaria. Le va mal a un miembro de la familia y acuden en su apoyo otros. Esa es una bendición que tenemos los mexicanos, mantener unidas nuestras familias, que no haya desintegración en las familias y fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales. Bueno, por eso es que queremos dar opciones de trabajo en las comunidades. Quiero terminar con dos reflexiones. Una, decirles que estamos trabajando en coordinación con el gobernador de Guerrero, muy bien, con Héctor Astudillo, requete bien. Y veníamos hablando, yo quiero mucho este estado, lo digo de manera sincera, es como Oaxaca, que quiero mucho a Oaxaca y quiero mucho a Guerrero. Porque saben ustedes que sin Guerrero y sin Oaxaca no se podría hablar de la historia de México. Entonces, le venía diciendo a Héctor que vamos a apoyar a Guerrero en el tiempo que yo esté en la presidencia. Y quiero hacer aquí el compromiso de que van a salir los fondos. ¿Saben por qué no me preocupa mucho de dónde vamos a agarrar el dinero? Porque ya probamos que funciona la fórmula. Si no hay corrupción, hay presupuesto. Es que era mucho a la robadera. Se va a acabar la corrupción. Me canso ganso. Y por eso vamos a tener presupuesto. Estamos teniendo presupuesto para atender las necesidades del pueblo sin endeudar al país. Porque no está aumentando la deuda pública. Ni hay gasolinazos, ni hay nuevos impuestos. Solo es
no permitir que se roben el dinero del presupuesto y que no haya lujos en el gobierno. Miren cómo ando. Aquí no hay guardaespaldas. Ya el Estado Mayor Presidencial ya se convirtió en Guardia Nacional. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay eso. Al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Ahorrar. Ya no hay aviones ni helicópteros. Imagínense, si vengo a Cuaji en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? ¡Nunca! El avión presidencial se va a rifar. Ya tiene hasta una cumbia. Y en las comunidades más pobres se les va a entregar sus boletos, y sobre todo en las escuelas, que se me pasó hablar de eso. Pero ahora lo retomo. Todas las escuelas van a tener su presupuesto de mantenimiento. Todas. Se llama el programa La Escuela es Nuestra. Si tienen de 5 a 50 alumnos, si es una escuela multigrado, pequeña, de una maestra, un maestro que da los 6 grados, son 150,000 pesos por ciclo escolar. Si tienen de 50 a 150 alumnos, 200,000 pesos. Si tienen más de 150 alumnos, 500,000 pesos cada año. Los padres de familia se reúnen, hacen su comité. Lo único que estamos recomendando es de que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Bueno, les digo que invité a una cena a empresarios allá en Palacio y les dije, ayúdenme, compren boletos porque se va a utilizar este dinero para comprar equipos médicos, para centros de salud y para hospitales. Ya saben ustedes que hacen falta rayos X, que hacen falta ambulancias, que hacen falta equipos para mastografías, en fin, muchos equipos en centros de salud. Y se portaron muy bien. Muchos empresarios se van a hacer, ya se están distribuyendo 6 millones de boletos, de cachitos, de 500 pesos. Se van a sacar 3,000 millones de pesos. Bueno, la mitad ya está comprado por anticipado por empresarios con dimensión social de México, que me dijeron, yo compro 50 millones en boletos, otros hasta 100 millones en boletos, y lo más importante que me dijeron, yo los compro y se los regreso al gobierno para que el gobierno los entregue en las comunidades más pobres, se le entregue a las familias y a las escuelas. Cada escuela va a tener sus boletos porque son 100 premios de 20 millones. Entonces hay mucha posibilidad de que les queden estos premios y se mejoren las escuelas. Se me estaba pasando informarles sobre este programa que se llama La Escuela es Nuestra y la entrega de los boletos de la rifa del avión. Pero retomo lo que quería comentarles. Héctor Astudillo es, lo considero, un buen gobernador de Guerrero y estamos trabajando de manera coordinada, lo mismo con los presidentes municipales. Y quiero hacer un compromiso aquí. Y lo quiero externar
porque muchas veces, mire, se tiene la voluntad, se tiene el presupuesto, pero no caminan las cosas. En Palacio las cosas caminan despacio. ¿Saben por qué? Porque nos dejaron un toro viejo, echado, reumático, mañoso y corrupto. Y hay que levantar al toro y hay que empujarlo para que camine. Esa es la burocracia, no en el mal sentido de la palabra. Que no es un aparato que para que se mueva lleva tiempo, porque el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo. El gobierno era un facilitador para la corrupción. Entonces ahora el gobierno tiene que jugar su función principal de estar sirviéndole al pueblo. Y echar a andar las cosas lleva mucho tiempo. No saben cuánto tiempo para iniciar una obra, cuántos comités tienen que autorizar, cuántos oficios se tienen que expedir, cuánto trámite. Les hablaba yo de que estamos construyendo 2,700 sucursales, pues ese es el plan para el Banco del Bienestar, con los ingenieros militares. ¿Saben? Para tener los terrenos y poder construir esas sucursales, hacer todo el trámite hasta tener la escritura, 6 meses. ¿Y eso qué es para nosotros? Para el gobierno, imagínense un particular que quiere hacer un trámite, nunca logra nada. Por eso tenemos todos que empujar al toro viejo para que camine. Me van a ayudar, ¿verdad?, a empujar al toro viejo. Por eso también tengo que decirlo, para que ya me escuchen, porque los servidores públicos sí están pendientes de estas reuniones que se están transmitiendo en todo el país y que se tome nota. Quiero hacer aquí el compromiso porque tenemos el presupuesto, va a salir el dinero y tengo la voluntad de que se amplíe la carretera de la Costa Chica de Guerrero. Lo que se empezó a hacer, se llegó hasta San Marcos, pero nos vamos toda la costa hasta Salina Cruz. Ese es el compromiso. Y pues termino diciéndoles que estoy muy contento de estar aquí en esta región afromexicana, porque yo también llevo sangre afromexicana en mis venas. Les voy a platicar. ¿Saben las dos regiones afromexicanas, a ver, más importantes, cuáles son? Esta región y Veracruz. ¿De dónde era mi padre? De Veracruz. Mi madre tabasqueña, mi padre veracruzano, de la cuenca del Papaloapan, jarocho. Bueno, entonces yo me siento muy identificado con ustedes. Yo no creo en lo de las razas. No aplica, exactamente. Ahí se equivocó un casi también paisano de ustedes, José Vasconcelos, nombre extraordinario. Fue secretario de Educación, el mejor secretario de Educación Pública que ha habido en la historia. Pero hablaba él de las razas. Y luego también otras cosas, que le daba demasiada importancia a la cultura occidental. Y había cierto desprecio en nuestras culturas prehispánicas. Era un gran escritor, un gran prosista. Ulises Criollo es un libro que lo recomiendo mucho. Además,
siendo secretario de Educación, fue el que le permitió a Diego Rivera y a los grandes muralistas pintar esas obras de arte, de cultura, que están en Palacio Nacional, en la Secretaría de Educación Pública, esos murales bellísimos. No creo yo, sin embargo, repito, lo de las razas. Yo creo más en la humanidad. Yo estoy más a favor de la fraternidad universal, de las culturas, de todas las culturas. Pero decirles que no vamos nosotros a dejar atrás a las comunidades indígenas y a las comunidades afromexicanas. Y que en efecto, lo que decía aquí Héctor Estudillo, un gran dirigente, Vicente Guerrero, era afromexicano. Y Morelos también, pero en el caso de Guerrero, totalmente definido al grado de que por eso le hicieron un fraude electoral. Fue candidato. El primer presidente de México en la época de la República Federal, de la Primera República Federal después de la independencia, fue Guadalupe Victoria, de 1824 a 1828, que antes los periodos presidenciales eran de 4 años. Terminó Guadalupe Victoria y vino la campaña y hubieron 2 partidos. En ese entonces eran las logias, los partidos. El partido yorquino y el partido escocés. El partido yorquino lanzó, como era partido o logia popular, lanzó a Vicente Guerrero de candidato a la presidencia. Y el partido escocés, la logia escocés, a Manuel Gómez Pedraza. Y como los conservadores no querían a Guerrero, hicieron fraude electoral, le quitaron la presidencia. Guerrero siguió luchando, pero luego ya conocen ustedes que fue víctima de una traición, de una ruin traición y de su fusilamiento, pero era afromexicano. Este hombre que decía la patria es primero. Por eso digo, ¡que viva Cuajinicuilapa! ¡Que vivan los pueblos afromexicanos! ¡Que viva Vicente Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le solicitamos a todos atentamente permanecer de pie para que entonemos nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a todas las distinguidas autoridades presentes por su participación. Gracias, que tengan todas y todos muy buenas tardes. Por favor.